Bienvenidas, hoy les voy a invitar a, a trabajar este cuadrito, tengo esta muestra con brisa, como ven es un material muy bonito, muy noble para trabajar todo tipo de proyectos, mantas, pueden hacer este mantas, colchas, manteles, cojines, blusas, chalecos, abriguitos, todo lo que ustedes quieran trabajar, perfecto, este material brisa. Mi muestra la saqué con el ganchito del número 3, este que ven acá, lo pueden hacer hasta con 3 y medio amigas hasta con tres y medio esta otra que ven acá la hice con omega cris este material lo pueden utilizar para hacer todo tipo también de, de tejidos desde blusas yo tengo mucho que trabajo blusas chalecos chalinas capitas ropita para beber es perfecta y así quedó mi cuadrito con cinco vueltas de abanicos 1 2 3 4 y 5 este tiene 6 y este lo trabajé con este ganchito del número 4 el del 6, el del 8, le sirve perfecto. 1.75 que marca aquí el 2, ese le sirve perfecto, amigas. Si tienen una iglaza, omega 6 o abuela, también les funciona perfecto para hacer este trabajo. O cualquier otra lanita que no esté tan gruesa, como lanita bebé. ¿Ok? Esto es lo que vamos a utilizar hoy, el omega Cris para sacar nuestra muestra. Acá ustedes ven ya mi avance. Tengo varios, varios cuadritos para que aprendamos a unirlos. Solamente les dejo un pedacito de hilo para hacer mis uniones. Miren, lo termino completamente porque necesitamos uno con el hilito totalmente escondido, vaporizado si pueden, y un segundo con la última vuelta sin terminar para hacer nuestras uniones, como siempre, de esquina a esquina. Ustedes han visto en muchos de mis tutoriales que a mí me encanta hacer uniones, es una de las cosas que más, más me gusta. Y hoy yo las quiero invitar, sobre todo a mis amigas que no han hecho ni una sola unión, a que se atrevan a hacerlo con este cuadrito, es de los más fáciles que hay. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Su proyecto va a ser un mantel, una carpeta cuadrada o un, un tapetito para su cocina, para el microondas. Eso es lo que yo las voy a invitar a trabajar ahora. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro gancho pequeño y Omega Gris. Vamos a comenzar, amigas. Vamos a sacar nuestro hilito, vamos a retirar un poquito aquí nuestras muestras que yo tengo avanzada para que no nos estén estorbando. Dejamos acá nuestra muestra. Y bueno, vamos a comenzar. Verán que es muy muy sencillo, no es nada lioso trabajar esta muestra. Lo primero que vamos a hacer en nuestro gancho es tomar un nudito o cadena que la vamos a ajustar para que se pierda. Y vamos a empezar con una, dos, tres. Y cuatro cadenitas. Estas cuatro cadenitas las vamos a cerrar en la primera y la vamos a deslizar. Van a tener un aro muy pequeñito. Vamos a subir con tres cadenitas y vamos a empezar a trabajar dentro de este arito. Vamos a ir de esta manera tejiendo pilares. Ahí tengo el segundo, el tercero y vamos a ir a la vez perdiendo este pequeño hilito, chicas. Yo lo dejé de este lado, pero ahorita lo voy a tomar cuando vaya doblando un poquito acá. Y vamos a tejer 12 pilares. Una vez que dé tantita curva, voy a tomar el hilito que dejé ahí para poderlo pisar y perder. 12 pilares vamos a tejer dentro de este arito. Tengo los 12 pilares y vamos a cerrar en la tercera cadenita. Aquí con deslizado y ajustamos. Y ahí está nuestro arito. Este hilito lo podemos cortar o podemos todavía perderlo un poquito más con el gancho. Vamos a empezar con una cadena y aquí mismo, arriba de este pilar donde nos deslizamos, hacemos un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Vamos a empezar a hacer onditas con cinco cadenas, pero aquí, donde está el punto bajo en el siguiente pilar, nos vamos a conectar. Lo que vamos a hacer es alternar una de cinco y una de siete. Una, dos, tres. 4, 5, 6 y 7. Vamos a dejar un pilar y en el siguiente nos conectamos. Cuando hagamos la siguiente ondita de 5, será en el pilar siguiente, sin saltarnos ninguno. 3, 4, 5 cadenas. En el pilarcito que sigue inmediatamente, amiguitas, va al punto bajo. Ven, solamente en esta de 7 nos brincamos un pilar para que nos quede el efecto, esto que ven ustedes aquí, como una crucecita en estas cadenitas como más ajustaditas. Y estas son las otras cadenitas donde van a ir las esquinas. Bueno, aquí ya tenemos la ondita de 5. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí nos vamos a saltar un pilar y en el siguiente nos vamos a pegar. Bien, ahí está. Volvemos a hacer la de 5 cadenitas. 1, 2, 3. 4 5. En el pilar que sigue aquí cerquitita nos vamos a pegar con el punto bajo. 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenitas. Perdón, tengo aquí al Dobi con sus ronquidos. Dejo una cadenita o un pilar y en el siguiente pilar me voy a clavar. Esto es lo que vamos a alternar. Nos toca la ondita de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el pilar que sigue, punto bajo. Entonces aquí ya vamos a terminar con la de 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a deslizar en este punto bajo donde yo inicié mi vuelta. Y si nosotros observamos, tenemos 4 onditas de 7 cadenas y 4 con cinco cadenas. Ahora, para comenzar la vuelta, me deslizo sobre el primer espacio de cadenita que está aquí una vez y una vez de esta manera des... me deslizo, pago cadenita y un punto bajo sobre este espacio. Ahora, vamos a empezar a tejer dos, tres cadenitas, lazo y aquí arriba voy a hacer tres pilares. Uno, dos y tres. Hago dos cadenitas y aquí mismo otros tres pilares y ya tendríamos nuestra primera esquina. Tres pilares, dos cadenas, tres pilares. Tres cadenitas y ahora las pegamos en la ondita siguiente con punto bajo. Ahora volvemos a hacer tres cadenas, lazamos y vamos a hacer otro abanico aquí. Un pilar. Dos pilares, tres pilares, dos cadenitas y otros tres pilares. Es nuestra segunda esquina. Bien, ahí está. Así como nos quedó aquí, lo tenemos que hacer acá para cerrar la vuelta aquí, de este lado y de este lado. Vamos a hacer tres cadenitas y un punto bajo en esta ondita. Otra vez tres cadenitas. Y tocamos con la tercera esquina. De la misma forma, tres pilares, dos cadenas y tres pilares. Ustedes pueden utilizar el material que tengan. Entre más grueso, más grande les va a quedar su pieza. Y le sirve como una carpetita cuadrada para tomar su cafecito o como posavasos del tamaño que ustedes la vayan a sacar. Ahí quedó nuestra segunda parte de aquí con nuestro ladito y vamos por el tercero vamos a hacer tres cadenitas y el punto bajo tres cadenas y en este espacio el punto bajo tres cadenitas y vamos por la siguiente esquina lo vamos a hacer de la misma forma con tres pilares dos cadenas y tres pilares mis pilares los estoy sacando con los tres hilitos tejo uno tejo dos y tejo el tercero dos cadenitas y nuevamente mis tres pilares Ahora, la forma de cerrar cada una de sus vueltas va a ser igual. Aquí no vamos a hacer tres cadenas y deslizarnos en el punto bajo. Vamos a hacer una cadena, lazamos y arriba del punto bajo, aquí en medio me clavo, saco el hilito y voy a tejer estos dos y estos dos para quedar en medio. Cadenita, aquí mismo, punto bajo. De esa forma lo vamos a hacer en cada una de las vueltas. Ahí tenemos terminada esta parte y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas punto bajo. Todas nuestras onditas van a ser de cinco cadenas. Todas, por cada vuelta que trabajen esto, cinco cadenas. Pero cuando ya vayamos a hacer el abanico, ahí van a ser siempre tres cadenitas. Lazo y empiezo mi abanico. El abanico exactamente igual. Por eso les digo que es uno de los cuadritos más fáciles que hay con este cuadrito yo trabajé hace mucho mucho tiempo mi primer mantel con alguna variación pero este fue mi cuadrito voy a buscar imágenes de ese mantel me tardé dos años en hacerlo lo hice con omega nylon y lo decoré por arriba con flores en estas divisiones cuando formaba los dos cuadros aquí ponía una rosa y era de para una mesa muy muy grande dos años la verdad y tejía yo muy poco Luego no tenía ni para el hilo, esa era el, el, la cuestión que no me alcanzaba. Tres cadenitas. Aquí, punto bajo. Así que recuerden que siempre que vayamos a hacer nuestro abanico, tres cadenas y tres cadenas. Ahora cinco. Todas las onditas que les toquen, por cada vuelta van a ir aumentando las onditas, son cinco cadenas. Aquí tenemos solo una. Ahora van las tres cadenitas y volvemos a trabajar aquí arriba. Tres pilares. Tres pilares, dos cadenitas y tres pilares. Ese mantel que les cuento lo puse el día de mi boda. Yo me casé con mi esposo por la iglesia cuando mis hijos ya estaban grandes. Y usé ese mantel. Se veía tan bonito. Tres cadenitas y punto bajo. Voy a buscar fotos chicas y espero poderse compartir. 3, 4, 5, aunque se ve muy borrosa. Ya ven que en esa época me casé en el 99. No había tanta tecnología como ahora de buenos celulares ni cámaras para tomar fotos. Así que por ahí tengo unas medias borrosas. Y se las voy a compartir para que vean el mantel. Qué bonito, qué bonito se veía. Y es, le digo, con este cuadrito, pero con alguna variación. Ahí está, amigas. Vamos hacia acá para terminar donde empezamos. Vamos a hacer nuestra esquina. Con los tres pilares, dos cadenas, tres pilares, y así nos vamos hasta llegar donde iniciamos la vuelta. Tres cadenitas, punto bajo, y nuevamente nuestra ondita de cinco cadenas. Cuando vaya yo a llegar aquí, ahí las veo. Me falta trabajar esta esquina. Bien, vamos a cerrar nuestra vuelta, y como ven, ahí está el punto bajo donde iniciamos la vuelta. Tengo la esquina terminada, hacemos una cadenita lazo y vamos aquí arriba del punto bajo y tenemos los tres hilitos donde vamos a pasar los dos primero y luego estos dos cadenita y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo y ahí comenzamos la vuelta que sigue como ve mi cuadrito tiene dos abanicos ustedes en el momento que quieran puedan ya cerrar y cortar su hilito haciendo completo las tres cadenitas y nos deslizamos aquí y cortamos el hilito entre más este vueltas den más grande que da el cuadro, pero igual, si ponen con dos o tres vueltas su cuadrito, empiezan a unir. Se ve súper padre, amiga, súper padre, porque esta parte de aquí forma la diferencia cuando se unen también esquinas y esquinas. Ya lo van a ver en cuanto unamos. Aquí vamos a empezar con cinco cadenas y punto bajo. Teníamos en la vuelta anterior una ondita: cinco cadenas, punto bajo una, dos y tres porque ya vamos a trabajar el abanico y como ven ya nos van a quedar dos onditas y en la siguiente nos quedarán tres miren aquí está una ondita aquí están dos aquí están una, dos y tres aquí están una, dos, tres y cuatro sin tomar en cuenta la esta de las tres cadenitas si yo sigo dando vueltas bueno me van a quedar más y más red una, una dos 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Sigo dando y me quedan más y más y más. Bueno, vamos a seguir acá con la esquina. Es lo que me toca ahora. Tres pilares, dos cadenitas y tres pilares. Si hacemos dos grandotes o uno grandote para una blusa, pueden unir dos cuadritos y pueden sacar una blusa. Si ustedes no han visto mi blusa de red, que es roja, que es de cuatro piñitas en esta parte, está en mi canal. También hice una para bebé, que es gris, que la acabo de publicar nuevamente en mi Facebook personal. Ahí en, el, en mi muro pueden encontrar una blusita gris que hice para cuatro años, si no me equivoco, parecido a este cuadro. Si no me equivoco, aquí tiene una flor, pero esto es lo mismo. Es el cuadro. Muchas chicas lo trabajaron para ellas grandes. Y es dos cuadros de estos unidos, y en la parte de aquí le empezaron a trabajar manga con red o con abanicos. Muy fácil de hacer este proyecto. Tres cadenitas y punto bajo aquí. Tres cadenas y tres cadenas. Y comienzo con las onditas y mi esquina hasta acá. Estoy avanzando mi vuelta. Ya tenemos una, dos y tres esquinas. Aquí es donde yo voy a terminar en el punto bajo. Estoy haciendo mis onditas de cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Punto bajo aquí y ya voy a hacer tres cadenitas y vuelvo a hacer mi última esquina. Voy a hacer una última vuelta de la misma forma y regresamos para empezar a unir. Yo voy a regresar con cuatro abanicos. Ustedes van a tener el primero con cinco, cortan y esconden su hilito. Y hacen un segundo, miren, llevo tres abanicos, voy a hacer una vuelta, ahorita la vamos a cerrar juntas y comienzo la nueva vuelta para que ustedes vean cómo le van a hacer. Cadena, meto en el punto bajo, tejo estos dos hilitos y estos dos. Cadenita, punto bajo aquí, exactamente lo mismo. Y miren, así hemos cerrado la vuelta en esta parte y no se nota para nada. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ir con punto bajo. Ustedes si quieren conectarse como lo estoy haciendo ahora, que es abrazando las cadenas colgantes, estas de aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. O se pueden ir a la mitad de las cadenas como aquí que hay tres y se ponen a la mitad. Va a haber mucha diferencia. Aparentemente se ve igual, pero hagan la prueba para que vean qué bonito se ve y qué diferente. Tres cadenitas y aquí vamos a hacer el abanico de nuevo. Y así terminamos la vuelta tres pilares, dos cadenitas y tres pilares. ¿Qué pasa con la red cuando abrazamos las cadenas? La red como que no crece, como que se apachurra. Se hace así. Bien, cuando la hacemos conectando en la cadenita como esta, está donde la conecté, déjenme ver, creo que dejé un ladito, no no lo hice. Pero yo estaba haciendo un cuadrito, no sé dónde lo dejé de todos estos que la red se conecta en la cadenita miren esto es lo que pasa que se baila muchas veces y cuando usamos la prenda se desliza así pero ya es decisión de ustedes yo siempre les comento como ustedes gusten pero si conectamos sobre la cadenita esta red queda así mejor y nunca se mueve aunque la prenda se estire o se jale cuando somos un poquito gorditas pues a veces la estiramos y se mueve esa parte no siempre pero sí suele moverse voy a terminar mi vuelta una, dos, tres aquí, punto bajo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Termino esta vuelta y vengo con la siguiente con la que vamos a unirles, repito, uno totalmente terminado y un segundo así, terminada toda la vuelta. Tengo mi cuadrito. Algo importante para trabajar las esquinas de la última vuelta son cinco cadenas aquí. 5 cadenas, por favor no se les pase eso, porque si le ponen las dos cadenitas a la hora de unir va a quedar muy junto, muy pegadito. Aquí la última vuelta es la que vamos a trabajar juntas para empezar a unir. Vamos a llegar hasta la esquina. Y ahí les muestro cómo haremos las cinco cadenas, que estoy segura que ya lo sabe. Vamos a hacer igual a cadena y punto bajo, cinco cadenitas, y me voy a ir igual con mis onditas de cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 punto bajo hasta llegar a la esquina. Llegando a la esquina tengo tres cadenitas y los tres pilares. Ustedes van a trabajar dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y van a hacer tres pilares. Así va a ser el primer cuadro en las esquinas. Y lógicamente todos los demás al hacer la unión, ahorita lo vamos a hacer juntas. Así les debe de quedar en el primer cuadrito, cinco cadenas. Tres pilares, cinco cadenas, tres pilares y continuamos con las onditas de cinco cadenas. Bueno, y para hacer las uniones solamente vamos a llegar a la esquina y vamos a trabajar dos cadenas. Bien, la mitad de la esquina y vamos a comenzar a la esquina y nos vamos a ir hasta acá. Vamos a tomar nuestra pieza de esta manera con el derecho para arriba y vamos a hacer un punto bajo, dos cadenitas, lazamos y nos regresamos a completar nuestra esquina con los tres pilares. Entonces ya nuestras dos esquinas están exactamente iguales. Bien, conectadas a la mitad. Ahora, como nuestras onditas de aquí son tres cadenitas, vamos a hacer una cadena, vamos a este espacio, aquí miren, y vamos a poner un punto bajo. Una cadena, nos regresamos acá a la pieza y en el mismo espacio un punto bajo. ¿Ven? Ahora vamos a empezar a conectar con dos cadenitas. Si estamos de este lado, vamos a ir atrás a esta primera ondita con punto bajo. Dos cadenitas, regresamos a este espacio, punto bajo. Dos cadenitas, vamos atrás, punto bajo. Dos cadenitas, regresamos acá, punto bajo. No tenemos que ir dejando ninguna ondita. Así nos va a ir quedando. Dos cadenitas. Estamos de este lado, vamos a la pieza de atrás, punto bajo. Dos cadenitas, venimos acá con punto bajo. Dos cadenitas, vamos atrás, buscamos la ondita que sigue, punto bajo. Dos cadenitas, venimos de este lado, punto bajo. Dos cadenas, vamos para atrás a este espacio, punto bajo. Aquí vamos a hacer una cadena y nos regresamos, esperen, aquí. Aquí en esta parte nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a hacer porque en este cuadrito se supone que en este cuadrito le estamos haciendo su esquinita. Entonces tenemos que hacer aquí la cadena. Bien, una cadenita. Ya aquí tenemos la conexión. Vamos atrás. Aquí ya están las tres cadenas. Hacemos el punto bajo. Regresamos con, caden con cadenita. Vamos a lazar. Aquí entonces esto sería como las tres cadenas, cadena, la del punto abajo y cadena. Lanzamos y vamos a la esquina y hacemos tres pilares, porque al cuadrito de este lado le estamos terminando su última vuelta. Bien, ahí está. Esta de aquí son las tres cadenitas que tiene esta acá. Ahora vamos a trabajar. Aquí había cinco, hacemos dos cadenas, vamos a la esquina, punto bajo. Dos cadenitas, lazamos y volvemos a la misma esquina para trabajar los tres pilares. Aquí ya tendríamos terminado la primer unión de nuestros cuadros. Siempre son de esquina a esquina. Vean, esto que se forma aquí, cuando vayamos conectando más y más cuadritos, más bonito se va a ir viendo esto, esto de aquí y esto de acá. Así nos quedó nuestra conexión. Ahora, en este cuadrito le vamos a terminar la vuelta, nos vamos a ir tal y como le trabajamos a este su última vuelta. Todas las onditas van a ser de cinco cadenas, excepto esta, tres cadenitas, punto bajo. Recuerdan que del abanico de los dos lados son tres cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, 5. Punto bajo, Una, dos, tres, cuatro, 5. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Y aquí nos tocan las tres cadenitas. Lazamos y vamos a trabajar nuestra esquina. Tres pilares primero. Y recuerdan que la esquina ya son cinco cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazo. Y vamos a hacer tres pilares. Uno, dos y tres. Así van a quedar nuestras esquinas. Es importante que sean cinco cadenitas en las esquinas. Ustedes van a ver una vez que conectemos los demás cómo va a lucir aquí esta parte. Okay, entonces me voy a ir hasta terminar mi vuelta. ¿Dónde voy a terminar? Aquí, donde está mi punto bajo como si estuviéramos tejiendo el cuadrito individual. 1, 2, 3 cadenitas, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, 5 cadenas y punto bajo, 5 cadenitas y punto bajo. Vamos a terminar aquí. Exactamente igual con las cinco cadenas en la esquina y vamos a hacer nuestros tres pilares. Como ven los abanicos son todos igual las vueltas que ustedes den, incluso si quieren hacer el mega cuadro para su blusa. Cadenita, vamos aquí y vamos a cerrar o oh, no, pero ya vamos a cerrar, ya no necesitamos quedar en medio. Dos, tres cadenitas y nos deslizamos aquí. Ya no necesitamos quedar en medio porque ya no vamos a hacer más vueltas. Cortamos el hilo, lo pasamos y lo vamos a regresar hacia atrás para poderlo disimular. Y vamos a esconder los que tengan ustedes aquí. Aunque ya lo hayamos pisado, vamos a tratar de hacer una o dos cadenitas de acuerdo al largo que dejaron y lo vamos perdiendo en las cadenitas. Con la uña lo ajustamos para que... No quede ese nudito o cadenita muy suelta. Y cortamos el hilo ahora sí con la confianza de que no se nos va a botar. El arito nos debe de quedar del mismo tamaño. Este me queda un poquito abierto y este más cerradito. ¿Okay? Que nos quede igual a la hora de jalar el hilito. Este lo voy a caminar hacia los pilares. Por aquí, por este pilar, lo voy a caminar porque será más fácil hacer por ahí el unid, nudito, por esta parte de aquí. Lo voy bajando por los pilares y ya estoy en la base de los pilares y aquí lo voy a perder. Uno o dos nuditos. A veces yo como ahora corto antes para no tardarnos tanto. Y bueno, esto fue nuestra primera unión, ya tenemos cuadrito de esquina a esquina. Vamos a estar uniendo ahorita este y este. ¿Dónde lo vamos a hacer? De la esquina. Hasta esta esquina, así que vamos a tener nuestro cuadrito sin la última vuelta. Como yo los tengo avanzado, lo que voy a hacer es destejerle de esquina a esquina. Hasta aquí, la mitad, y como tengo aquí mis cinco cadenas, solamente voy a dejar dos. Ahí están mis dos cadenitas, mis dos esquinas. Perdón, y eso es lo que voy a unir. Ustedes, si están empezando desde esta vuelta, hasta aquí van a empezar a unir, pero como esta esquina. Este, como esto va a estar ya trabajado no van a po poder unir por aquí por ejemplo que empiecen como 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 déjenme les digo aquí así sí de aquí así y de acá también miren es cuando tenemos el de acá ahí así ok pero yo como ya tengo avanzada mi pieza bueno estoy aquí y mis dos esquinas están sin terminar así que esas voy a ocupar no importa este en esta tercera es de aquí a acá pero si yo pego esta ya voy a ocupar tres esquinas para este, este y este. Ok, entonces vamos a comenzar con las dos cadenitas y empezamos exactamente igual con el punto abajo, dos cadenitas, lazo, vamos a la esquina y vamos a trabajar tres pilares en este mismo espacio de la esquina. Igualito que lo hicimos con el otro cuadro. Ahí está. Ahora aquí vamos a empezar con una cadenita, vamos atrás en este espacio, punto bajo, me regreso con una cadenita y aquí mismo punto bajo y nos queda así. Ahora sí, las onditas van a ser de dos cadenas y todas estas las vamos a pegar exactamente como lo hicimos anteriormente. Aquí, punto bajo, dos cadenas. Punto bajo. Vamos a ir y venir. Si se pierden, solamente fíjense dónde están. Si están en el cuadro de atrás o en el de adelante. Dos cadenas y punto bajo. Si están en este de adelante, nos vamos para el de atrás. Si están en este de atrás, vamos para adelante. Punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo. Dos cadenitas. Punto bajo. Y aquí nos toca una cadenita. Punto bajo, una cadenita, lazo y voy a la esquina para trabajar los tres pilares. Ya que estamos aquí, vamos a hacer dos cadenitas. Vamos a la esquina, así tomándolo por el revés, y vamos aquí, en medio. Y solo vamos a deslizarnos, porque ya tenemos un, un punto bajo, así que solo será deslizado. Dos cadenas y lazo, y me regreso a este motivo, a la esquina. Y hasta ahí terminé de unir. Ahora me voy de forma individual hasta terminar el cuadrito. Pero como yo estoy avanzada, hago mi esquina y hasta ahí termino. Tres cadenitas. Me deslizo en el punto bajo y aquí nuevamente vamos a cortar nuestro hilito. Podemos hacer una cadenita extra para jalar el hilo. La ajustamos. Esa cadenita es opcional. Si no la quieren hacer, solamente pasan su hilo para atrás. Y vean, chicas, el efecto que empieza a dar nuestro cuadrito. Cuando esté vaporizado, que le vamos a dar vapor, se va a ver súper padre. Aquí ya tenemos este cuadro, aquí ya se forma otro, y ahorita pegando este, vamos a formar otro cuadro. Ahora necesito tres esquinas: una, dos y tres. Voy a destejer un poquito. Tengo una esquina destejida, dos, y me voy a la tercera. A la mitad quito las cadenitas. Y voy a dejar aquí dos cadenas. Vamos a empezar a unir. Primero voy a esconder mis hilitos de aquí. Este de aquí. Y este ya no tiene. No tiene. Y le voy a dar un poquito de vapor. Vean cómo se ve. Se ve bastante arrugadito. Pero ahorita voy a regresar con vapor para que ustedes vean cómo va a lucir diferente. Esto ya le di un poquito de vapor. Y vean qué diferencia. Cómo se ve más planito. Y súper bonito. A este también aproveché y le di un poquito de vapor. Y vean, se ve mucho mejor. Es importante vaporizar nuestras prendas con una poquita de agua en nuestra plancha. Y solo le soltamos vapor sin que toque nuestro tejido. Le ayudamos así con nuestras manitas para que el tejido pues tome mejor apariencia y luzca bastante. Bueno, aquí ya tengo mi pieza con dos cadenitas nada más, una sola esquina trabajada, y aquí comencé. Aquí está mi esquina y aquí está. Voy a ocupar una, dos y tres esquinas para pegar. Una, dos y tres. Lo vamos a colocar de esta manera y vamos a jalar. El derecho está para arriba. Lo tomamos aquí y hacemos el punto bajo. Vamos a hacer dos cadenitas de nuevo. Lazo y me regreso a trabajar tres pilares. Con esto ya la esquina está completa. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a la parte de atrás y pegamos con punto bajo. Cadenita y me regreso aquí y pego con punto bajo. Y nos queda así. Dos cadenitas y empezamos a pegar en cada una de las onditas, siempre cuidando de que no se nos vaya a quedar una sola por ahí, porque entonces ya no nos va a funcionar. Dos cadenas, me regreso. Dos cadenitas. Voy para atrás. Punto bajo. Dos cadenitas. Regreso, dos cadenitas, voy para atrás, punto bajo, dos cadenitas, voy para adelante, punto bajo, dos cadenitas, voy hacia atrás, punto bajo, dos cadenitas, me regreso aquí con punto bajo donde ya voy a hacer una cadena. Voy a la parte de atrás aquí y ahí pongo punto bajo. Cadenita, lazo, me regreso a la esquina donde voy a hacer tres pilares. Uno, dos y tres. Vamos a hacer dos cadenitas y atrás ya tenemos tres cuadritos unidos aquí. Así que vamos a ir al centro con mucho cuidadito, donde se ve ese agujerito. Y me deslizo dos cadenitas, lazo y me regreso a la pieza. Si ven, la volteo un poquito al... al Revés para ahí meter el gancho y la vuelvo a regresar hacia el derecho. Le ponen pausa al video las veces que sea necesario para que primero lo estudien y ya luego lo puedan ir haciendo. Miren, ya unimos desde aquí hacia acá. Son dos uniones, vamos por la tercera. Y vean nada más qué belleza, amigas, qué belleza. Y entre más van uniendo esta parte de aquí, va tomando mejor forma. Acá ponen otro y va a ser esto. Otro aquí lo mismo, acá, 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 aquí y acá. ¿Ven? Y el centro nos debe de quedar así de bello como una florecita, cuidando que sea deslizado bien en el centro y que las cadenas no se nos aflojen. Hecho mi esquina, voy a hacer dos cadenitas, miento, es una cadenita, una cadenita y voy a la parte de atrás, en esto, y me pego con punto bajo. Ajusto, que no sean cadenotas. Cadenita. Y me regreso aquí, punto bajo, dos cadenitas. Y empezaré a pegar a todas estas onditas de acá. Con punto bajo, dos cadenas. Vuelvo, punto bajo, dos cadenitas. Regreso, punto bajo, dos cadenitas. Vuelvo para acá, punto bajo, dos cadenitas. Voy para acá. Como ven, cuando voy para acá, esto está al revés. Punto bajo. Dos cadenitas. Cuando regreso de este lado lo tomo por el derecho. Dos cadenitas. Voy para acá. Y me queda al revés así. Punto bajo. Dos cadenitas. Y voy justo aquí al ladito de la esquina. Ahí me toca cadena. De este lado me toca punto bajo. Cadena y me regreso. Y hago mi esquina. Mis tres pilares. Para hacer mi última conexión. Como aquí en esta esquina no hay ninguna conexión. Hago dos cadenas y aquí sí pondré punto bajo. Dos cadenas, lazo y me regreso y termino con tres pilares para que mi esquina esté completa. Una vez aquí, como ya no voy a seguir uniendo ni, ni haciendo vueltas, haré tres cadenitas, me deslizo sobre el punto bajo... Y aquí voy a hacer una cadenita extra, que es opcional, la pueden o no poner y pierden su hilo. Ay, corté muy poquito. Bueno, ya había hecho la cadena de nudo, pero de todas maneras dejen mucho más hilo. Esto no no puede ser así porque se nos puede zafar. Bajo por aquí donde voy a perder el hilo. Siempre buscando la cadenita que está más apretadita y así la vamos disimulando. Miren por aquí abajo. Todo lo que puedan sin cortarla, porque miren, me dejó, nada me quedé. Al estirar, ahí se va a acomodar. Y este fue el resultado de estos cuatro cuadritos. Yo les recomiendo mucho hacerlo. Les puede servir como una carpetita, le podemos dar una vuelta de pilares o punto bajo y les va a encantar. Y les sirve como muestra para cuando quieran hacer un bello mantel. Este mantel que yo les digo que yo hice para mi boda en esta parte, yo le fui pegando florecitas rojas con hojitas verdes. Como mi último cuadrito, la última vuelta, no le di vapor, lo tengo que vaporizar porque si no se va a ver arrugadito. Y bueno, voy a darle tantito vapor y venimos para que empecemos a, a unir un poquito más de cuadrito. Ya las dejo para que ustedes hagan el tamaño que más les guste. Vamos a hacer un par de uniones más, amiguitas, y las voy a dejar para que ustedes puedan hacer su cuadro bastante, bastante grande o si quieren hacer un solo cuadrito, que yo más adelante les voy a compartir una blusa, así que si quieren ir haciendo dos cuadros tan grandes, que ustedes se lo pongan de hombro a hombro y que les quede así cubriendo su busto y sus hombros acá arriba, porque aquí vamos a unir y vamos a dejar el cuello y luego vamos a trabajar nuestra manga y abajo le vamos a hacer una bella puntada. Así que si ustedes lo quieren ir haciendo, para cuando nosotros tengamos tiempo de subir esa blusa, con mucho gusto la vamos a compartir y les va a encantar. Perdón que aquí quedó blanquito, pero le di el vapor aquí y mi planchita soltó un poquito de, de blanco. Bueno, miren, ahí está nuestro cuadrito. Como saben, para seguir uniendo uno más cuando ya tenemos nuestra línea cerrada, la línea es cuando ya pegamos el cuadro. Si nosotros tendríamos aquí tres, nuestra línea de acá no está cerrada hasta que pongamos esta. Una vez que ya pongamos la línea cuatro, uno, dos, tres, cuatro o tres, van a empezar igual como lo vamos a hacer ahora, de esquina. A la esquina, entonces deshago una esquina y la siguiente esquina a la mitad con mis dos cadenitas vamos a comenzar a unir de la misma misma forma yendo a esta parte y vamos a poner un punto bajo dos cadenitas, lazo regreso acá para trabajar tres pilares: uno dos y tres. Aquí vamos a hacer una cadenita. Y vamos a regresar a esta parte donde vamos a hacer el punto bajo. Vamos a hacer una cadenita y nos venimos a este espacio, punto bajo. A partir de aquí serán dos cadenas. Vamos a la primera ondita de atrás donde pondremos un punto bajo. Dos cadenas. Vamos acá, punto bajo, dos cadenas. Acá atrás, punto bajo, dos cadenitas. Regresamos al cuadrito, punto bajo dos cadenitas y así nos vamos a ir hasta llegar a la esquina aquí ponemos el último punto bajo con dos cadenitas ya nos toca ahí cadena vamos atrás punto bajo regresamos con una cadenita y lazada para ir a la esquina donde vamos a poner tres pilares Y hasta aquí ya uniríamos este con dos cadenitas. Vamos al centro. Están estas dos conexiones. Así que ahí buscando, bien centrándonos. Si no podemos con este gancho, con uno más chiquito, nos deslizamos. Dos cadenitas, lazo y me regreso para hacer mi esquina completa con los tres pilares. ¿Qué hacemos aquí? Ya que esté la esquina unida. Tres cadenitas. Vamos aquí donde está el punto bajo donde yo inicié mi vuelta o donde ustedes hayan iniciado. Si no tienen la vuelta completa, como yo que la tenía avanzada, bueno, siguen su cuadrito hasta que le termine la vuelta. Posiblemente se van con las onditas de cinco cadenas, cinco cadenas se hacen sus esquinas hasta donde ustedes tengan la vuelta empezada. Y miren, lo pueden tomar de esta manera y empezar a trabajarle a lo ancho, ya que tengan este su largo. O ponerlo de esta manera y ponerle acá su ancho 3, 4, 5, 6 las que vayan a ocupar y luego trabajar hacia abajo sus uniones. Por si van a trabajar un mantel, igual si van a hacer una blusa, primero buscan su ancho de hombro a hombro y ya después se van el largo pegando líneas. Líneas, ahorita les digo que le llamo yo línea. Aquí voy a hacer una cadenita y lo ideal es esconder un poquito más. Cuando son así de red o puntada abierta, pues lo ideal es esconder lo más que se pueda por aquello de las lavadas que se nos vaya después a zafar. Bueno, ahí está nuestro cuadrito de esquina a esquina. Vamos a unir uno más. Ahora necesitaré tres esquinas. Uno, dos y tres. Y esta sería nuestra línea 2. Esta es la 2. Cuando yo pegue este aquí, ya empezaría en la línea 3, acá abajo, de esquina a esquina, exactamente como lo estamos haciendo ahora. Pero ya después será de, cuando pongan el cuadrito acá, será 1, 2 y 3. El siguiente igual, 1, 2 y 3. Si van a pegar este y se van a seguir para acá, bueno, empiezan a pegar de esquina a esquina. Y una vez que esté su cuadrito aquí, lo mismo serán 3, 1, 2 y 3. Es exactamente lo mismo, es como un pequeño rompecabezas. Igual para hacer un chalequito, amigas, es súper fácil, súper fácil. Yo tengo varios de cuadritos. Hay un rosita que yo trabajé en el canal. Muy, muy fácil. Que igual se los voy a dejar en comentarios. No se les olvide por ahí buscarlo. Es importante ver los videos para que ustedes vayan aprendiendo un poquito de, de todos los tutoriales. De uno captan una cosa, de otro captan otra. Y en algún momento, pues les puede interesar el trabajo. Ahí está, con mis tres esquinas sin terminar. Vamos a nuestra pieza y vamos a la esquina y empezaremos exactamente lo mismo. Punto bajo, dos cadenitas, con la saga me regreso y trabajo mis tres pilares. Hago mi cadenita, voy a la parte de atrás y punto bajo. Cadenita, me regreso aquí al ladito, punto bajo dos cadenas y voy para atrás con punto bajo así me voy a ir hasta llegar a la esquina número 2 ya pegamos una dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenitas y punto bajo Vamos a ir con la última ondita de dos cadenas aquí y aquí nos toca cadena. Vamos atrás. Punto bajo. Cadenita con lazada, me regreso a la esquina y hacemos los tres pilares. Y aquí ya vamos a hacer dos cadenitas para irnos a deslizar aquí donde ya están unidos estos tres cuadros de atrás. Me deslizo bien en el centro. Dos cadenitas y miren, así me debe de quedar. Quizás a la primera no le salgan, no se preocupen, es normal. Ustedes lo intentan, lo practican una, dos, tres, las veces que sean necesarios y no se van a arrepentir. Aquí vamos a ver dónde vamos a conectar. Había hecho dos cadenitas, es una para pegar ahora a este cuadrito. Miren, así vamos. Ven que hermoso se ve con cristal y vaporizado, se pone suavecito, muy bonito, muy fácil de lavar. Con hilaza siempre son más delicados, hay que cuidarlo mucho de que se manche. Aquí hacemos punto bajo, cadena, vamos acá, punto bajo, dos cadenitas y empezamos a pegar todas estas onditas de acá atrás. Punto bajo, dos cadenas, punto bajo, dos cadenitas. Punto bajo, dos cadenas, punto bajo, dos cadenitas, punto bajo, y así nos vamos a ir. Como les dije al comienzo del tutorial, quiero invitarlas para que empiecen a pegar cuadritos y el próximo año, tal vez cuando, si ustedes son principiantes, allá por mayo van a tener su hermoso mantel del tamaño que ustedes quieran. Aquí ya conectado con punto bajo, hago una cadenita, voy atrás, pongo punto bajo, Cadenita y lazo. Y venimos a la esquina. Donde vamos a trabajar nuestra esquina con tres pilares. Dos cadenas y punto bajo. Yo las invito a ese reto. Les voy a dejar el grupo anotado ahí debajo. En la cajita de descripción. Por si ustedes se van a animar a hacer este mantel. Con el número de vueltas en los abanicos de aquí que ustedes quieran. Y estaría padre hacer un álbum, e ir metiendo sus, sus avances para que todas vean cómo les quedaron, qué colores usaron, qué material, cuántas vueltas le dieron a su cuadrito, que eso lo va a hacer ver muy diferente uno con otro, porque todas tejemos diferentes. Todos tejemos bello, bello, pero muy diferente. Todas tenemos nuestra manera de hacerlo. Más flojito, más apretado aunque sea el mismo proyecto siempre se ve con variación pues según como no teja aquí lo vamos escondiendo vamos ajustando la cadenita lo bajamos un poquito más porque aquí tenemos hilo por aquí por aquí por aquí y le vamos a dar un poquito de vapor y ya ustedes las voy a dejar para que una más cuadritos. Y antes de despedirme de este tutorial voy a venir para mostrarles cómo quedó mi, mi cuadro y el proyecto que voy a hacer con él. Aún no estoy segura si voy a hacer una blusa o un chaleco, pero igual se los voy a compartir. Como todo lo que hago con mucho cariño para ustedes. Miren, ahí está con seis cuadritos, seis cuadritos. No importa la medida, cualquier medida que ustedes utilicen, cualquier vuelta que le vayan a dar, igual con la anita, nada más vamos a buscar si van a hacer blusa o chaleco, que esta parte y esta parte le dé en sus hombros, de hombro a hombro. Bien, aquí empieza su brazo, así, y aquí el hombro. Aquí vamos a separar, por ejemplo, podríamos separar este cuadro para un hombro, para el otro hombro, y esto nuestro cuello. Pero si es muy poquito, que lógicamente es muy poquito, vamos a pegar más cuadritos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a pegar. Yo regreso ya que tenga unido unos poquitos de cuadros y lo vamos a hacer, recuerden, de esquina a esquina. Aquí de esquina a esquina. Y volvemos a pegar otro, y volvemos a pegar otro. Y aquí sería línea 3 con nueve cuadritos. Pero yo lo quiero un poquito más ancho porque lógicamente esto no me quedaría de blusa ni de chaleco. Voy a ver si con una, una línea acá, esta sería una línea. Esto es una línea, dos líneas, tres líneas. Pero voy a poner uno más acá para tener cuatro. Yo creo que con cinco me quedaría perfecto a mí para mi ancho, con cinco vueltas de esto. Pero si le ponen seis, tal vez con cuatro, o si le ponen siete, con tres o cuatro pueda quedar. Entre más le den vueltas, la cuestión es que esto llegue a su ancho. ¿Ok? Midan su cuadrito y calculen con una blusita de ustedes colocándolo así, calculando cuántas necesitan a su ancho. ¿Ok, chicas? Entonces yo regreso en un momento. Tengo unidos cuatro líneas. Una con cuatro de ancho. Dos, tres y cuatro líneas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Este va a ser mi primer cuadro para mi blusa. Vamos a hacer un segundo cuadro. Ustedes van a ir haciendo sus cuadritos y les van a ir dejando un pedacito de, de hilito para venir a conectar o armar nuestra blusita yo aquí ya empecé con dos aquí ya se me terminó la bolita de hilo y aquí tengo mi mi cuadrito le van dejando un pedacito para las uniones ok entonces chicas esto es lo que vamos a trabajar en el próximo tutorial vamos a ir armando nuestra blusita como ven luce preciosa en esta parte de aquí miren esta es la diferencia. Y entonces ustedes ya lo pueden utilizar para cojines, para un hermoso mantel, para una colchita. Si lo hacen con lanita, bueno, con una manta, queda divino. Ya nada más le hacemos su orillita. A mí me encantó para hacer un cojín, amigas. Eso es lo que yo quería hacer, un hermoso cojín. Si hacen sus cojines que el fondo o el forro del cojín sea un color un poquito más intenso, más fuerte. Un rosa fuerte, un rojo, no sé, un, el color que a ustedes les guste de su sobrecama y les va a lucir mucho más la puntada. Esta parte de aquí, miren los cruces de aquí. Eso es lo que va a lucir bastante porque si ponen totalmente blanco el forro, sí va a lucir muy bello, pero la puntada no se aprecia mucho más, ¿ok? Bueno, amiguitas, aquí está mi otra muestra por si ustedes lo quieren trabajar con brisa. Cualquier color es precioso, amiguitas, miren. Divino que queda chulo, chulo para un cojín. Incluso este cuadrito le siguen y le siguen y le siguen vueltas. Que es lo que yo voy a trabajar con ustedes más adelante para hacer igual una blusa con un solo cuadro. Ok, como algunas que ya hemos trabajado en el canal y que por ahí ustedes la pueden ver. No se les olvide darle vaporcito. Eso es muy, muy importante porque si no le dan vapor, no va a lucir lo suficiente. Miren, yo tengo aquí unos avanzados que vamos a trabajar. Eh, ya muchas amiguitas saben qué es lo que vamos a hacer. Aquí una lucita y está sin vapor. Vean cómo luce. Todo sin vapor. Este cuadrito lo vamos a ir trabajando. Igual ya tengo varios aquí avanzados. Les dejo su pedacito para las conexiones, para compartírselos a ustedes. Y el material que estamos usando con este, amiga, es este, mire, que ya lo hemos trabajado en, en el canal con otras prendas. Tengo un vestido de novia en mi canal, parte 1, pili, vestido de novia pili. Lo hice para vestido de novia por lo civil. Con este material en color cremita, miren, de este color exactamente lo hice. Omega número 2. Con ese trabajé ese vestidito. No trae aquí el tono. Es un cremita, como un beige o algo así. Está precioso este color. 100% nylon. De Omega, chicas. Este, su dirección de Omega, de la distribuidora Omega, se las voy a dejar aquí debajito. También de, de la tienda online tejemanía chicas, para que ahí ustedes hagan sus compras. También tienen este color precioso. Miren este que yo hice, la blusa, se llama blusa um, iris, blusa iris, si no me equivoco, está en mi canal. Igual se las voy a dejar aquí. Yo la hice con Omega, Omega 6, y con este nylon hice un azul también, de ese tono. Y aquí hay en negro precioso que lo tengo para otro proyecto. Pero como no se alcanza a ver bien en el tutorial, estoy pensando mucho qué es lo que voy a subir para que podamos apreciar bien la, la puntada. Y bueno, me voy a despedir, amiguitas. Ya saben, nos vamos a ver en el próximo para empezar a armar nuestra blusita. No sé en qué momento se las voy a subir, pero estén pendientes. Por lo pronto ya tenemos trabajo para ir armando nuestro cuadro y ir dejando este pendiente nuestros cuadritos, los van haciendo con un pedacito para eh, ir empatando o armando. Recuerden que el primer cuadro debe de estar todo el ancho de nuestro cuerpo, que quepa nuestro busto de lado y lado y que dejemos para cerrar. Yo en este caso voy a ocupar un cuadrito para un hombro, este para un hombro, este otro para el otro y esto va a ser mi cuello. ¿OK? Si no quiero que me ahorque, voy a colocar aquí uno completo o uno dobladito a la mitad para que me haga un espacio más al cuello. Todo esto nosotros amigas ya lo hemos trabajado en muchos otros tutoriales. Si les acabo de mostrar este cuadrito fue porque esta blusa o esta que vamos a trabajar, las dos, se pueden hacer con el mismo cuadro. ¿Ok? O cualquier otro que a ustedes les guste como el cuadro Margarita que está en mi canal. ¿Ok? El motivo de florecitas. Muchos, muchos que tengo en mi canal, cualquiera les puede servir para armar esta bella blusa. Siempre y cuando sea un cuadrito. Igual este le pueden hacer más vueltas o menos vueltas si quieren utilizar más o menos cuadros. Igual pueden poner dos cuadros y dos cuadros nada más en todo nuestro frente. Solo haciéndole más vueltas aquí. Y bueno, me voy a despedir. Nos vemos en el próximo. Gracias por haber estado aquí acompañándome en este tutorial. Gracias por verlo hasta esta parte. Todo final. Nos vemos pronto. Dedito arriba. Si les ha gustado, como siempre les pido, por favor. Si no, para abajo. Está perfecto. Suscríbanse por favor para que reciban notificaciones cada que nosotros subamos proyecto y no se vayan perdiendo la continuación de esta blusa. Hasta pronto.